Querida familia de Venga la Alegría, ya lo hemos venido mencionando desde hace semanas y la imagen que tenemos atrás lo dice todo. Tabata Jalil estuvo de gira internacional por Corea del Sur, ha hecho una serie de reportajes y precisamente hoy arrancamos. Hoy arrancamos Año Haseo, eso significa hola o buenos días en coreano. Haseo. Año Haseo. Y el asunto es maravilloso porque tuve la oportunidad de viajar hasta aquel país. Qué padre. Es ejemplar, es maravilloso, increíble, muchísimas gracias, Cosis. Y pues bueno, el asunto es que hoy traemos algo especial. Para todos los fans de K-pop, pongan mucha atención, porque tenemos una nota del K-pop World Festival 2015. O sea, el Festival Mundial de K-pop edición 2015. Exactamente. Todos los países del planeta participan y lo que hacen es hacer una imitación de su grupo favorito o cantar ellos mismos. Sí. Y los mejores van a competir en esta final. Y es un fenómeno, me decías, que es impresionante la cantidad de fanáticos que hay alrededor de todo el planeta. Exactamente. Es una ola coreana en todo el planeta y hubo un mexicano que estuvo compitiendo y fuimos a ver el detrás de todos los ensayos y les tengo mensajes especiales de grupos como VIX, como AOA, como BTS. No, 4 Minutes. Mejor pongan atención y chequen la nota. ¡Qué maravilla! ¡Amo el K-pop! Para todos los fans con mucho cariño. Pop coreano. Hasta llevamos una carta. Si se llevan este punto, Tabata, empatan el día de hoy. ¡Vamos por el empate! ¿Quién te quiere en este equipo? Venga, Tabata. Esta es la palabra o frase de Tabata Jalil. Y ella tiene 30 segundos a partir de... El libro, el cuadro, el diario, el cuento, el diario de la princesa. El diario de Bridget Jones. Muy bien, señora. ¡Sí! Estamos empatados. Juego sin palabras. ¿Quién va a ganar?